Bienvenidos a este espacio cultural, donde tendrán la oportunidad de conocer la forma en que la Fundación Cinematográfica ha venido trabajando durante los últimos años. También conocerán cómo funciona nuestro centro de formación cultural. Los invito a que conozcan las técnicas de teatro y actuación. Con Fenalco Valle te invita a participar de la Gran Cinetón en pro del fortalecimiento del cine en Buenaventura con el gran lanzamiento del proyecto cinematográfico La Fiebre Amarilla. Contribuye con tu aporte a que el sueño de hacer cine en Buenaventura sea una realidad. Informes en la Fundación Golpe de Candela, teléfono 243-8662 y al 316-812-0615. Con Fenalco Valle de la Gente, vigilado Supersubsidio Familiar. Muchos soñamos con ser actores algún día. De hecho, cuando somos niños, nos internamos en un mundo fantasioso de aventuras representando a aquellos héroes que vemos en el cine, en la televisión o en el cómic. Ahí estamos actuando. Ya a nivel profesional, llámese teatro o cine, el actor debe recurrir a ciertas técnicas que potencialicen su talento hasta lograr día a día la perfección y convertirse así en un actor que logre convencer a la audiencia. La memoria emotiva es un recurso muy usual en las escenas de índole emocional, ya que el actor recurre a recuerdos sobre situaciones que ha vivido similares a la de la caracterización, sin perder la cordura y la conciencia de que está interpretando a otra persona y no a sí mismo. Su concentración debe ser tal que aprenda a manejar los momentos en que inicia su personaje y termina su interpretación ante el corte del director o el desenlace de una obra teatral, si es el caso. Con Fenalco Valle te invita a participar de la Gran Cinetón en pro del fortalecimiento del cine en Buenaventura con el gran lanzamiento del proyecto cinematográfico La Fiebre Amarilla. Contribuye con tu aporte a que el sueño de hacer cine en Buenaventura sea una realidad. Informes en la Fundación Golpe de Candela, teléfono 243-8662 y al 316-812-0615. Con Fenalco Valle de la Gente, vigilado Supersubsidio Familiar. Continuamos con ustedes, amables televidentes. Ahora los invitamos a que vean un resumen y conozcan la historia de Golpe de Candela, películas escritas y dirigidas por Javier Mosquera, nuestro director. La chichigua funcionó. Estoy listo para el objetivo B.
espalda y me duele. Aquí yo mata a ver si me compra una nueva, yo más porque estaba ahí nada, ya estoy cansado, ya prima que venga, me regalo unos zapatos nuevos, yo más. Oye, y sigan la nota, escuche Julio y tu padre, yo más, pensa que la hembra de vez en cuando a la calle, yo más que está fuera de onda, yo más. Tú yo sabía que lo mío llegaba, yo loco, yo. ¿Quita esa cosa de aquí? Pero, ¿qué se han creído? ¿Que yo soy casa de beneficencia o qué? Cálmate, cálmate. Amorcito, cálmate. Todo está a su posición. ¡Pira, pira! Con Fenalco Valle te invita a participar de la Gran Cinetón en pro del fortalecimiento del cine en Buenaventura con el gran lanzamiento del proyecto cinematográfico La Fiebre Amarilla. Contribuye con tu aporte a que el sueño de hacer cine en Buenaventura sea una realidad. Informes en la Fundación Golpe de Candela, teléfono 243-8662 y al 316-812-0615. Con Fenalco Valle de la Gente, vigilado Supersubsidio Familiar. Pues sí, amables televidentes, como ustedes bien lo saben, el tiempo en televisión es muy corto. Pero recuerden, sigan apoyando el cine en Buenaventura para fomentar el séptimo arte aquí en nuestra región pacífica. Y no se olviden, amables televidentes, ustedes empresarios, Cinetón Proyecto, que por primera vez se va a realizar en Buenaventura, claro, con el apoyo de todos ustedes, amables televidentes. Hasta pronto, en una próxima emisión de Proyecto Cine.